No, hombre, déjame al... Si te quito el millo, hombre. Por favor, dígame el dinero. ¿Qué millo? ¿Qué le pasó? ¿Y por qué anda así? Siéntese ahí, ve. Ay, me golpearon. ¿Y qué le pasó? ¿Y quién le hizo eso? Pues yo no sé si... Ese inútil andaba con una máscara. No sé qué era lo que andaba en la cara, pero no le pude ver el rostro. Papá, pero no le hizo nada más, así como que le... Pues sí, de lastimarlo más, pues. No, mijita, solo que me quitó el pistillo, que yo no sé ni cómo. Puchicas, habían dado cuenta de que yo había vendido ese animalito. Papá, yo, imagínese, y no lo vio quién era. Entonces, pues si y no y... le vi la cara, si te digo que andaba tapado, solo que andaba unos zapatos así, café, pero más grande que esto, ve. Y andaba un pantalón como color beige, creo que se llama, esa babosada. Papá, ay, no, imagínese, mire, gracias a Dios que no le pasó nada más así grave, pues. Y por suerte que Diosito siempre me anda cuidando. Papá, pero si quiere, mire, ve, levántese y vaya a bañarse y se cambia la ropa porque, mire, bien mojado viene, ve. Hay agua en el barril. Sí, sí, allí yo fui a traer unas cantaradas hace rato. Agua echará. Párese, vaya. Ay, no, ¿y si vamos a la clínica? No, mijita, no te preocupes. Vamos, mi hombre. Solamente fue de golpe que me sacó el aire. Zapatos cafés y pantalón beige. Saber quién será. Hola, buenas. Alto, buenas. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Ah, no, fíjese que yo he venido allí donde la Chayita ha venido, hombre. Ajá, como dicen que como que salimos como que medios primos, hombre. Ah, ya hace poco vino por aquí. Ajá, sí, hombre, no, ayer, antier, creo. Ah, sí, es que ajá. Yo primera vez que lo veo. Bueno, aquel día medio lo vi que pasó por allí, por donde yo vivo. Ajá, cabal. Uh-huh, por allí pasó y yo lo vi así bien, bien, bien guapo usted. Ajá, muchas gracias, hombre. ¿Y decía algo? Ah, no, es que yo viera que a buscar unos huevos voy para poner una gallina. Uh-huh, que tenga pollitos. ¿Huevos? Uh-huh. Indios, ajá. ¿Indios? Uh-huh. Ah, ¿de los blancos? Sí, de esos. Ay, aquí a ver quién tendrá, va. Pues allí, como usted no conoce muy bien la gente de por aquí. Ajá, ajá. Ah, que fíjate, yo a mi prima, yo lo he visto así como unos bolas de tusa. Uh-huh. Y que ahí hay un montón de huevos. Ah, no, hombre. Ajá. Si quiere, vamos y yo le... Y yo le vendo allí o tal vez ya llegó ella allí a la casa. Vaya, vamos entonces porque igual yo voy a ir lejos. Entonces mejor me queda pasar por ahí. ¿Qué tal me venden aquí cerca a ver de usted? Va, está bueno, vamos. Le voy a enseñar entonces. Pase, hombre. Oh, prima, oh. Hoy. ¿Qué anota que ella vi? Uh-huh. Hoy. Hoy, prima, oh. Sube la ropita usted. Ah, sí, hombre, mira que hoy en la mañana la lavé. No está, fi. Pero aquí le busco unos huevos yo. Ay, bella. Ay, bella. Ajá. Bueno, déjame ver cuánto valen, va. Sí, es que yo creo que ya vendió. Veo una gallina que está ahí echada, así. Está suelta. Mire, quizás otro día voy a venir. Ahí voy a regresar otro día, tal vez tienen huevos otro día. Ah, oiga, ahí. Hasta bueno, tal vez la seguimos. Gracias. Viendo. Sí, sí, yo creo que sí. Bien bonito, está. Ahí está.
Quita. Oye, papá. Fíjate que ya me estoy sintiendo mejor, hombre. Ya se siente mejor. Sí, solo que... Fíjate que estoy viendo como medio así, pero creo que es como chele que me quedó. Ah, sí, a lo mejor no se bañó bien. Posiblemente, que me quedó lodito allí. Pero mire, le sirvió lo que los voladitos que me dijo la señora que le hiciera, las tomas y todo eso que le puse aquí por las costillas. Sí, como pues, que con esos volados lo que tenía yo, que quizás era el golpe, pues, pero, pero ya con esos volados de desinflamatorio, de pura hierba, es bueno. Sí, pero, es bueno. Me está molestando el ojo, hija. Pero mire, papá, ya que usted está así mejor, que yo ya lo veo bien, bien pues. Sí, sí, ahorita ya me siento que quizás voy a dar una vuelta. Porque... No, pero mire, espérese, es que yo he estado investigue para ver quién fue el que le hizo eso. Y yo creo que ya sé quién es. Bueno, no, yo ya estoy bien segura que ya sé quién fue. ¿Cómo va a ser eso, mija? Bien, ya sé quién fue, papá. ¿Cómo me estás diciendo ¿Cómo eso? Usted me dijo que tenía unos zapatos, me dijo color café. Y un pantalón que dijo que era como color beige. Entonces, vaya, yo ya sé quién es. Entonces, vamos, papá, vamos. Pues si tengo la duda, pero voy a salir de duda entonces, si querés. Sí, papá, porque mire, ve, ese dinero nosotros lo tenemos que recuperar. ¿Cómo pero mejor lo recuperamos así nomás, hombre, trabajando? ¿Para qué nos vamos a meter ya en rollo de veras? Pues mejor no. No, no, papá, no tenemos que ir a ver. Es bien injusto todo lo que le hicieron y que le robaran todavía el dinero. No, no, demasiado. Mire, vaya a cerrar aquella puerta y nos vamos, que yo ahorita le voy a enseñar quién es. Y ya va a ver que le vamos a... Ya va... Evitémonos eso, hombre. No, papá, vaya a cerrar la otra puerta, ya va a ver que vamos a ir y... No, papá, venga, buenas. Buenas, ¿qué deseaba? ¿Y el mañoso de tu primo dónde está? ¿Cómo que el mañoso de mi primo? Sí, ¿por qué le viene a decir así a él? Usted aquí a mi casa, ¿con qué derecho? Buenas, aquí ha de estar escondido. Pues mire, que salga, dígale, que para salga. Empezar, él no es ningún mañoso y no está escondido en ninguna parte para que usted venga a hablar hacia aquí a la casa mía. Bien segura está que no es mañoso. Desde que vino él, aquí solo perdiéndose cosas pasa aquí en la casa, allá en la casa, y además en todos los lugares andan diciendo de que se les han perdido cosas de afuera de la casa, que si no es una silla, que un guacal, que si no es un cuchillo, una... ¿Quién le ha venido a decir a usted? Él es el mañoso y usted viene asegurando aquí a la casa mía. Porque yo vido, yo sé, yo... Esos cotes, mira. ¿Con qué vienen...? Usted es el que vino a hacer averillas aquí al cantón. ¿De qué está hablando usted? ¿Cómo que? ¿Y esa cámara, la muchacha que vos me decías que te gustaba? Sí, me gustaba, pero mira, como que estas muchachas bravas ya se mira. ¿Por qué decís que él es, pues? Él es, papá. No sabiendo que usted allí tenía los zapatos, mire, unos cafés esos, y tenía el pantalón que usted me dijo. Allá están, mire. Ahí viene acusándolo de mañoso, que dice que usted anda robando en todas las casas y que todo lo que se ha perdido aquí. Usted le pegó a mi papá. Pobrecito que no lo está viendo él, que ya está bien mayor. ¿Cómo le va a aguantar usted? Yo ni conozco a este maestro, ve. ¿Cómo que no lo va a conocer? Hoy se van a negar que... Que no le... son, esos zapatos son parecidos, pues. No, pero... papá, cállese, yo estoy arreglando esto. Mire, ve, usted tiene que devolvernos ese dinero porque usted se lo robó a mi papá. Hijita, ya, por favor, hombre. Mire, usted ya no diga nada, que usted ya, sabe muchacha, que no me dice las cosas. ¿Por qué vas a pelear con esta mujer loca? Mire, ustedes, hombre. Papá, mija, hombre. Que no era él, hombre, que aquel era más chiquito y más gordito. Si no era él, más bien... Pedirle una disculpa a esta gente, mira, que no tienen nada que ver. Por eso yo siempre te he dicho que dejes de andar con esas cosas. Y ahí venía haciéndose de cara bonita, hablándole a mi primo solo para venir a acusarlo de mañoso. Pero ahí dispense usted, jovencito, jovencita, papá, por favor, dispense. Pedirle disculpa, mira, ve, y que estoy seguro, ¿cómo no voy a conocer yo? Mira, tamaño chilincón. Pide y aquel así, ve. Que a mi casa lo he venido a buscar a tratarlo de ramaño. Por eso te digo que no andes con la venganza, porque las venganzas no son buenas, queman el alma y le envenena. Vaya, papá, ay, discúlpeme, es que yo no sabía, yo pensé que usted había sido. Mijita, paren otra vez, por favor, asegúrate bien de las cosas, porque mira la gran vergüenza, ve. Y ni crea que lo voy a andar volviendo a ver, porque si lo vuelve a andar usted saliendo con ella, yo lo voy a agarrar a chilillazo, oiga. Ay, mañana voy ya con de mi mamá. Disculpe, tatita, yo pasé para la casa, vos. Gran vergüenza, me hace pasar. En mi casa. Bien bonito, con la gran vergüenza que me hace pasar con esta gente. Pues, este hombre no está viendo que aquí vive, pues. Buenas. Buenas. Y el chechoso. Me trabé. ¿Y el es que esa nube me tiene loca, con la de allá, ¿no?